Hace unos pocos días, el 30 de agosto, esta institución que hoy vamos a recorrer cumplió 80 años. Es decir, que un 30 de agosto de 1944 aparecía para todos los tiempos en el barrio Alvear, aquí en calle Las Heras al 4400, el Club Atlético Santa Rosa. Una institución que trae recuerdos a todos los habitantes de Santa Fe. Por distintos acontecimientos, los bailes de carnaval, ¿se acuerda usted también en este club? Pero hoy orientado, merced al esfuerzo de sus dirigentes, a tener el básquetbol como el corazón, como la esencia misma de esta institución. Hoy en las cámaras con Tatán, con ATP, vamos a recorrer cada rincón de esta institución. Y usted, querido televidente, está invitado. Venga, acompáñeme. Virginia Balanda es la presidenta del Club Santa Rosa. Bueno, Virginia, el básquetbol y otras actividades, el encuentro de los niños, de los jóvenes aquí para realizar deportes es el leitmotiv de la institución, ¿no? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Primero, muchísimas gracias por estar, porque bueno, esto sirve para que Santa Rosa se conozca, ya Club Social y Deportivo Santa Rosa, pero para todos, Santa Rosa. La idea nuestra, desde el 2021 estamos como comisión directiva nueva, renovamos el año pasado. Y siempre fue la idea que sea el lugar donde vos querés estar, disfrutar, quiere venir a pasar, a entrenar, a aprender y es así, a estar acompañado de sus amigos. Me imagino que justamente ese disfrutar tiene que ver también con formarse en valores, ¿no? El saber que se trabaja en equipo, en saber que el otro es importante, el ir creciendo como persona más allá de la actividad del básquet, ¿no? Exactamente, y por eso al momento tanto de la búsqueda de un entrenador, de un monitor, de, inclusive con los chicos que acompañan, siempre se priorizó desde el club esto, los valores, el compañerismo, el trabajo en equipo. O sea, estamos priorizando nosotros acá en el club el básquet, femenino, masculino, y desde una escuelita de 4 años, y tenemos algunos más chiquititos que vienen también porque por ahí son el hermano y ya está acostumbrado y se quedó, hasta las mami básquet, el papi básquet, la primera femenina, es decir, todas las edades, cada uno tiene un espacio acá en el club. Cuando uno, como dice un chiste, se abre muy a la que te criaste, a ser muy individualista y andar a jugar a otro deporte. El básquet, por más que tengamos en cada equipo, hay individualidades, hay personas que, hay jugadores o jugadoras que sobresalen en todos los equipos. Siempre prevalece el tema del trabajo en equipo, de que somos un equipo. Nadie se salva solo, ¿no? Absolutamente, no existe la posibilidad de esto. Y te insisto, tenemos en todas las categorías chicos que incluso han estado en selecciones, tanto de las formativas como mayores, y no por eso han sido chicos ni chicas que han tenido actitudes egoístas ni duales, al revés, son queridos y buscados en su propio equipo porque quieren jugar con ellos.